Siguen las capacitaciones para los empresarios y comerciantes de la provincia a través del ciclo de conferencias organizado por la Cámara de Comercio Seccional Socorro. Para este 31 de agosto se seguirá con el ciclo de conferencias con el tema inteligencia financiera. Para el martes 31 de agosto continuamos con la tercera conferencia del mes que hace parte del ciclo de conferencias para empresarios, en esta oportunidad con el tema inteligencia financiera para empresarios y emprendedores con el esquema de Kiyosaki. Esta conferencia se va a realizar en forma gratuita para todos los empresarios y comerciantes en la sede de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional Socorro. De los temas fundamentales que se va a tratar en esta jornada sobre haciendo énfasis en el desarrollo y crecimiento y fortalecimiento financiero. Cómo responsablemente tomamos una actitud financiera pensando a mediano y largo plazo, igualmente cuáles son los fundamentos básicos de las finanzas de una empresa, de una familia, de una persona. Entonces se va a ver en las diferentes líneas y lo importante es que teniendo y manteniendo un punto de equilibrio podemos realmente desarrollar una inteligencia financiera en varios renglones en los que nos movemos diariamente. Realmente pues la invitación nuevamente para los empresarios, para quienes no han podido asistir en estos ciclos de conferencias anteriores, pues es la oportunidad de que lo puedan hacer este martes 31 de agosto y seguir disfrutando o asistiendo a los diferentes eventos y talleres que tenemos en lo que queda del mes de agosto y lo que se viene para el mes de septiembre. Este ciclo se cierra el miércoles 31 de agosto, pero se seguirán realizando las capacitaciones a lo largo del año. Este sería, de este ciclo de conferencias se cerraría con el consultor Esteban Pinto, pero tenemos otros ciclos de formación para empresarios que se vienen para el mes de septiembre y no tan solo en la parte empresarial, también se vienen temas en la parte ya cultural, en la parte laboral, porque hay temas que no podemos descuidar y que los empresarios debemos tener en cuenta. Entonces realmente pues los ciclos como tal no terminan, sino digamos que es una línea que se dio de conferencias cortas para que los empresarios pues tuvieran la facilidad de asistir y se adecuó en un horario especial pues para que no de pronto interfiriera con los horarios laborales que tienen tanto las empresas como los establecimientos de comercio.